Bueno, para realizar este punto fantasía yo voy a estar utilizando una aguja de 4.5 milímetros y en esta ocasión esta lanita ustedes pueden utilizar, como siempre digo en mis videos, la lana que esté a su alcance, el hilo que esté al alcance de ustedes, y lo ajustan la aguja dependiendo del grosor de la lana. Entonces, para hacer esta muestra vamos a tener que realizar 15 cadenas. Estoy asegurando ahora mi tejido y voy a iniciar a hacer las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Listo, ya tengo mis 15 cadenas y ahora vamos a realizar puntos altos. Este primer punto alto lo vamos a reemplazar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora vamos al siguiente espacio. Se supone que esta es la cadena 15 y estas tres cadenas van a ser el punto alto perteneciente a este punto. Ahora en el siguiente ya voy a hacer mi punto alto, van 2, en el siguiente mi tercer punto alto, cuarta y aquí están mis 5 puntos altos. Listo. Aquí van 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos una y dos cadenas libres y en la siguiente vamos a hacer esta punta. Voy a agarrar una lazada, entro, saco. Una, entro y saco. Van dos veces que hago este paso. Y ahora la tercera, 1, entro y saco. La verdad ahorita se me olvida el nombre de esta puntada. Lo hice 3 veces. Ahora agarro una lazada y vamos a pasarla por en medio de todo esto. Y ahora 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Les voy a mostrar más detalladamente cómo lo vamos a realizar. Una lazada, entro, saco. Aquí es una vez que hago esto, entonces lo vamos a realizar nuevamente 2 veces más, en total son 3. Agarro lazada, entro, agarro lazada, ahora otra vez, agarro lazada, entro, agarro lazada, listo. Ahí ya serían 3 veces. Ahora voy a pasar por en medio de todo esto, me queda como mi tercer puntada y ahora 1, 2 y 3 cadenas. Voy a hacerlo una vez más para que me queden 3 puntadas de estas rellenitas. Lazada, entro, lazada, van 2, 3 veces, 1, cierro. Y ahora voy a dejar 1 y 2 cadenas libres. Y ahora voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí vemos cómo nos queda esta bonita forma. Luego de hacer esto voy a dar vuelta, voy a reemplazar mi primer punto alto de esta vuelta con 3 cadenas y me quedan 4 puntos altos más que hacer para completar los 5.
Luego de estos 5 puntos voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y justo en la mitad voy a hacer un punto bajo. Luego 1, 2, 3 cadenas nuevamente y ahora vamos a hacer mis 5 puntos altos. Listo. Entonces fueron 5 puntos altos, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y 5 puntos altos. Ahora sí vamos a repetir nuevamente lo que hicimos en un comienzo, en la fila número 1. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, primer punto alto, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a realizar justo aquí en el medio estos mismos pasos. Agarro la lazada, entro, 2, 3 y los cruzo. Ahora 1, 2, 3 cadenas y voy a repetir lo mismo 2 veces más. 1, 2 y 3 cadenas y hago este punto nuevamente. Creo que se llama puff, no sé, al final les digo, qué pena, o lo dejaré por aquí a lo largo del video. 1, 2 y 3 veces. Listo, y cierro. Ahorita vamos a hacer mis 5 puntos altos para finalizar. Y aquí estoy. Aquí voy a hacer mi último punto alto. Me demoro un poquito más porque necesito agarrar las dos pestañas. Listo. Nos queda un punto muy lindo porque queda aquí como diseño de una florecita más abullonadita. Diría que es una puntada reversible, por los dos lados se ve súper bonita. Vamos a avanzar. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. Y 5. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Un punto bajo en el medio. 1, 2, 3 cadenas. Y continúo con mis puntos altos. Listo. Ahora, si queremos, podemos realizar nuevamente esta puntada. Siempre, 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 después de que hagamos la puntada así abullonadita de este puntito, que se los voy a dejar por aquí, tenemos que hacer una fila de los 5 puntos altos, 3 cadenas, punto bajo en el medio y repetimos. Entonces aquí simplemente voy a avanzar. Y listo. Siempre vamos a repetir estos pasos y queda aparte una puntada súper bonita. Ahorita he estado pensando y se me hace que en una manga de una blusa quedaría súper linda. Hacer esta puntada para un gorrito súper lindo también quedaría, para una blusa, para la parte delantera, repitiendo este mismo diseño acá, se vería genial. Entonces pues nada, por aquí abajito les voy a dejar enlace a mis redes sociales, a mi Instagram, que es lo que más utilizo. Y si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y activar la campana de notificación para que estén súper pendientes cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en una próxima ocasión.